Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro. Este es el programa de análisis e interpretación de Telemedellín. Gracias a la presencia de expertos, analizamos un tema y entregamos puntos de vista, entregamos elementos de juicio para que entendamos aquellas decisiones, aquellas estadísticas que tienen una profunda implicación en la vida de los colombianos y en nuestro caso de quienes habitamos la ciudad de Medellín. Hoy vamos a hablar del desempleo en Colombia y por supuesto del desempleo en nuestra capital antioqueña, a raíz de la entrega este fin de semana de las cifras correspondientes al trimestre móvil de marzo, abril y mayo. Así que vamos seguramente a conocer esas posiciones sobre un tema siempre polémico como el empleo en cualquier país del mundo. Y por supuesto los invitamos a que participen con nosotros en el programa. Pueden hacerlo a través de nuestra cuenta de Twitter, @telemedellín, y con el numeral punto de giro TM. Y allí queremos preguntarles qué opinan acerca de las expectativas que hay de empleo en Colombia. ¿Cuál es su opinión sobre el particular? Nos gusta saber cuál es su posición sobre el tema. Y vamos a presentar a los invitados, todos muy conocedores del tema y que seguramente nos entregarán luces sobre cómo entender lo que ocurre en este aspecto fundamental en la vida de los colombianos. Comienzo por María Fernanda Galeano, quien es la secretaria de Desarrollo Económico de la ciudad de Medellín, es administradora de negocios, experta en finanzas y quien desde su despacho lucha justamente por que haya en Medellín más empleo digno y empleo pleno. Está con nosotros igualmente Giovanni Montoya Aldave, él es economista, es especialista en banca y gerencia, profesor universitario y es director de contenidos de la firma del Grupo Ágora, dedicada a entregar justamente información económica confiable. Y está con nosotros Carlos Julio Díaz Lotero, quien es director de la Escuela Nacional Sindical, contador público, y quien a través de la escuela pues investiga permanentemente estos temas que tienen que ver con el empleo. Así que gracias a todos por estar con nosotros y seguramente tendremos una conversación muy productiva. Pero yo quiero comenzar por la parte académica, porque, profesor, uno escucha, como escuchamos este fin de semana, las cifras sobre el desempleo en el trimestre móvil de marzo, abril y mayo. En Colombia la tasa es del 9.3, en Medellín un poco más alta, alcanza el 10.4. Pero contémosle a nuestros televidentes qué significan esas cifras, porque las cifras como tal, pues uno realmente no las entiende perfectamente. ¿Qué significa? ¿Cómo se puede interpretar ese dato entregado por el DANE? Muy bien, aquí tendríamos que hacer, primero con las buenas noches para todos, tendríamos que hacer una muy rápida definición de cómo se hace el cálculo del desempleo. Nosotros partimos de la población total ubicada para el caso del DANE en las 13 principales áreas metropolitanas del país. De eso se deriva un subsegmento que se llama la población en edad de trabajar. En el caso de Colombia, esa población en edad de trabajar arranca de los 10 años en adelante. Es una medición estadística, nada tiene que ver con las limitaciones legales para el tema. Esa población en edad de trabajar se divide a su vez en dos subsegmentos, una población que se llama económicamente activa, conformada por quienes, hoy trabajan o han hecho el esfuerzo de trabajar, de buscar un empleo en el último mes. Esa población económicamente activa entonces está conformada por los ocupados, a quienes se considera ocupados, ahí sí hay una definición importante, se considera ocupados a todo el que desarrolla una actividad productiva, al menos una hora a la semana con o sin remuneración. Eso quiere decir que esa medición trae implícito un tema de subempleo bastante fuerte dentro de la medición. ¿Y quiénes son entonces los desocupados? Obviamente los que no han trabajado esa hora a la semana, pero han hecho un esfuerzo por vincularse al esquema productivo. Para calcular entonces el desempleo, lo que se hace es, la tasa de desempleo, lo que se hace es que se calcula cuánto es el porcentaje de la población económicamente activa que se encuentra desempleada en los términos que acabamos de citar. Esto trae implícito entonces que entre los ocupados están aquellos que desarrollan una actividad productiva al menos una hora a la semana. Se estaría hablando ahí de un nivel de calidad de empleo y de productividad muchísimo más bajo. Eso me permite deducir, director de la Escuela Nacional Sindical, que son cifras muy relativas y que de alguna manera el desempleo como tal es mucho más alto que lo que señala una cifra de esta naturaleza. Sí, desde luego, el tema del desempleo, que para Colombia, aunque ha rebajado un poco frente al comportamiento, pues, de años anteriores, sigue siendo muy alto en el contexto regional. Pero el problema es que no solo hay una tasa de desempleo muy alta, sino que quienes están ocupados hay altos niveles de precariedad laboral. Gente que gana muy poco. Aquí probablemente más del 80% de los trabajadores ganan de dos mínimos hacia abajo. ¿Y eso qué significa? Que la mayoría de los trabajadores tienen dificultades para acceder a un mínimo vital, ¿cierto? Que es básicamente lo que se considera que tiene un costo que vale por ahí $1.500.000, $1.450.000, según cálculos que se han hecho. Lo otro es que la informalidad en Colombia es muy alta. Pues DANE tiene una metodología que depende del tamaño de las empresas, que da casi el 50%, pero con otras metodologías sobre acceso a seguridad social te puede dar más del 60%. Entonces tenemos un desempleo muy alto, pero a su vez quienes están trabajando tienen condiciones muy precarias, es decir, bajos ingresos, inestabilidad, mucha intermediación laboral, condiciones de negación de acceso a seguridad social. Entonces creo que ahí también mirar un poco que la calidad del empleo en Colombia no es la mejor. Y si llegamos al punto de Medellín, secretaria, pues vale la pena señalar que hemos estado en los últimos tiempos, los últimos años, siempre por encima de la media nacional. Digamos que en el país de alguna manera se ha celebrado que el desempleo sea de un dígito, pero en Medellín no hemos logrado romper esa barrera, seguimos en este momento hablando de un 10.4. ¿Por qué ese fenómeno en Medellín? ¿Qué han podido estudiar ustedes en la Secretaría? Bueno, pues puntualmente esto se trata de, pues ya aparte de lo que se mencionó, de un tema que es macroeconómico, donde la ciudad de Medellín pues no es ajeno y obviamente se ve impactado por diferentes fenómenos de la economía, muchos nacionales, y donde la economía local pues lo que buscamos es acelerar algunos procesos para cuidar los empleos en la ciudad. Cuando hablamos de estrategias, nos concentramos en estrategias orientadas a la formalización empresarial, porque entendemos que es un gran reto, formalización empresarial que genera formalización laboral. Tenemos como meta, por ejemplo, 24.000 empresas formalizadas en el plan de desarrollo. Esto no se puede, no lo hacemos solos, lo debemos hacer con el sector privado. La Cámara de Comercio de Medellín es un gran aliado en estos temas, pero también nos enfocamos en otras estrategias como el emprendimiento. Entonces, desde hace muchos años Medellín hizo una apuesta por el fomento del emprendimiento, la creación de empresa, pero al mismo tiempo el fortalecimiento empresarial para garantizar que esas empresas sean sostenibles, sean formales y puedan generar empleos de calidad y sostenibles en el tiempo. También trabajamos y hacemos una apuesta en este momento importante por la formación para el trabajo, porque sabemos y el tema de la remuneración laboral es importante, la formalidad al mismo tiempo, pero en este sentido nos enfocamos en formalizar, en fortalecer las competencias laborales para que especialmente los jóvenes puedan acceder a mayores condiciones de empleo. Profesor, dice la secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Galeano, que este tema del empleo está rodeado por una serie de circunstancias macroeconómicas. Por eso es tan difícil hablar de una solución tan parcial como ocurriría en Medellín o en el área metropolitana. ¿Cuáles son realmente esas causas macroeconómicas que impactan tan directamente el tema del desempleo? Bueno, uno de los principales generadores de empleo en Colombia, sin duda alguna, es la industria. Y la industria en general, con algunas muy contadas excepciones, viene rondando ya los 4 años de tener cifras muy por debajo del crecimiento del Producto Interno Bruto y en algunos de los principales sectores negativas. Medellín es una ciudad en donde todavía hay una importante incidencia de la industria y por lo tanto eso tiene un impacto importante sobre el empleo. Pero habría que pensar también que Medellín, por ejemplo, y otras ciudades del país son comerciales, viven de temas de comercio. Los últimos datos muestran cómo el Banco de la República ha venido bajando las tasas de interés para estimular el crédito, pero el primer semestre no se dio tal situación. Las cifras que arrojan los gremios vinculados al comercio como Fenalco, por ejemplo, no nos hablan todavía de una recuperación importante del consumo. Pero quiero citar otro aspecto que también es necesario tener en cuenta, sobre todo en el tema de la informalidad, y es lo que denominamos la carga impositiva, la carga fiscal. Las empresas en Colombia hoy, muchas empresas están pasando por una enorme carga, no solo en lo que tiene que ver con la tasa de impuestos, sino con todo lo que los procedimientos de impuestos representan para la operación de los negocios. Eso está llevando a muchos empresarios a precarizar el trabajo, a subcontratar, a contratar por fuera de las normas y a generar condiciones de empleo para nada razonables y para nada buenas. Entonces hay unos aspectos que en verdad resultan incontrolables y que de alguna manera inciden de manera directa en el tema del empleo de calidad y en la generación de empleo formal. Como vemos, un tema realmente importante, un tema que tiene muchísimos puntos de vista y de análisis, con los cuales continuaremos después de estos mensajes institucionales en Telemedellín. Ya regresamos en Punto de Giro. Continuamos en Punto de Giro, el programa de análisis e interpretación de Telemedellín. Hoy hablando sobre el desempleo en Colombia. Y quiero, doctor Carlos Julio, hablar un poquito de esos temas macroeconómicos de país, que son temas además estructurales y no coyunturales. Permanentemente ustedes han estado en mesas de negociación con el gobierno nacional, justamente hablando sobre ese tipo de situaciones que dificultan el pleno empleo. ¿Qué posición han encontrado? ¿Por qué no se ha podido realmente ganar un poco de terreno en ese aspecto que es tan importante para que haya un crecimiento económico? Bueno, el punto es que lamentablemente la política económica y obviamente del Banco de la República, ahora que hubo pues el desbordamiento inflacionario, un enfoque, digamos, del Banco Central es introducir como una política recesiva a través del tema del incremento de las tasas de interés. Este es un país donde, ya lo dije, hay una demanda de la población bastante débil por los bajos ingresos. Adicional a eso, recordemos que hubo una reforma tributaria que también impactó, digamos, la capacidad de compra, digamos, de la población al incrementar el IVA del 16 al 19%. Y todo eso mezclado, altas tasas de interés, reforma tributaria, bajos ingresos, contribuyó, digamos, a un debilitamiento, digamos, de la capacidad de compra mucho mayor. Y tenemos hoy indiscutiblemente casi que una economía a puertas de una recesión. Estamos prácticamente en indicadores, la mayoría de ellos en rojo. El punto es que en Colombia, como lo señalaba aquí la secretaria, el empleo debe estar asociado a la promoción empresarial. Es decir, y Colombia es un país donde tenemos una densidad empresarial bastante baja, en promedio con los países que tienen algún nivel de desarrollo y que tienen tasas de desempleo mucho mejor. Entonces, la idea es que este es un país que tiene una estructura empresarial muy precaria. Te voy a dar un dato. En Colombia, el 95%, casi el 95% de las empresas son microempresas, pequeñas empresas de subsistencia, de venta de buñuelos, arepas, de fábrica de escobas, salas de belleza, tiendas de barrio, empresas de subsistencia. Por ahí el 4.5% son pequeñas y medianas y el menos del 0.4% son grandes empresas. Entonces, tenemos una estructura empresarial muy precaria. Entonces, la verdad es que es muy complicado en un contexto donde la mayoría de las empresas son precarias que se genere empleo con cierto nivel de decencia. Entonces, el empleo que genera una estructura empresarial precaria es empleo precario, porque son empresas de baja rentabilidad, improductivas, ineficientes. Y creo que la política económica, el tema de las tasas de interés, el tema también cambiario, que hay mucha inestabilidad, el tema cambiario es bastante incierto. El tema de la gasolina, por ejemplo, el costo de la energía. Este es un país que tiene el kilovatio hora de energía. Tenemos, por ejemplo, una empresa como EPM, ¿cierto?, que es muy eficiente, la calidad es muy buena. Pero el problema es que el costo, digamos, del kilovatio hora para una empresa es 3 o 4 veces el promedio internacional. Entonces, hacer empresa en ese contexto le quita rentabilidad. Entonces, por eso es que muchas veces los empresarios tratan de soportar la competitividad precarizando el trabajo. Y yo creo que ese no es el camino, porque si yo precarizo el trabajo, lo que hago es deprimir cada vez más los ingresos, las posibilidades de que haya capacidad de demanda, digamos, en la economía. Ese es un poco el conflicto en que nos encontramos. Yo creo que el dilema a resolver es ese. Claro, un tema sobre el cual hablaremos un poco más adelante, porque ese tema de la competitividad y la productividad es fundamental para que efectivamente crezcamos en la economía. Pero yo quiero volver al tema de Medellín, porque claro, nos preocupa, estamos en Medellín, y el hecho de que la tasa sea de un 10.4, pues es sin duda alguna un reto para todos quienes habitamos esta capital de la montaña. Y quiero preguntarle, secretaria, ¿qué tanta implicación ha tenido para Medellín el cambio de vocación? Medellín fue una, digamos, una ciudad con una enorme producción de manufactura y hemos dado un vuelco fundamentalmente al ámbito del servicio, de los servicios. ¿Cómo ha golpeado o qué significación ha tenido para esa generación de empleo el cambio de vocación de Medellín? Bueno, lo primero es que la industria o lo que tiene que ver con toda la producción manufacturera, pues es el alto generador de empleo formal en la economía. Es importante pues decir que todavía Medellín, hoy la industria genera el 20% del PIB y al mismo tiempo está en el tercer renglón con mayor número de empleos que genera en la ciudad. Según el reporte que recibimos del DANE en el último trimestre móvil, estamos hablando de alrededor de 357.000 empleos. Entonces, como primero, la industria sigue siendo muy importante en la ciudad de Medellín, por lo que menciono, por el aporte al PIB y por la generación de empleo formal. Obviamente, vienen otros renglones de la economía con, digamos, tomando fuerza, aportando al empleo, aportando al PIB, y en este sentido la apuesta que tiene la ciudad es seguir fortaleciendo esas apuestas productivas que desde hace más de 10 años se iniciaron en la ciudad, como fue la estrategia clúster, y en ese mismo avance seguirnos fortaleciendo y entendiendo cuáles son esas nuevas dinámicas. Y algo muy importante, y es hacia quién nos tenemos que orientar y cuál es el futuro de la economía de la ciudad. Porque todo el tiempo estamos escuchando que los jóvenes o que las personas en 10 años o que la sociedad en 10 años no va a tener los empleos que existen hoy. En este sentido nos tenemos que empezar a proyectar y a pensar qué vamos a hacer como sociedad. Y ahí el foco tan importante hacia los jóvenes y hacia aquellas personas que no quieren estudiar, no quieren trabajar, entonces ¿qué va a pasar en el futuro? Tenemos diferentes estrategias, pero puntualmente es importante entender cuál es la nueva dinámica y entender que, por ejemplo, las industrias creativas hoy están tomando una dinámica importante en la ciudad y puede ser por ahí el futuro de la economía de Medellín. Y hay que pensar realmente en lo que viene. Desde el aspecto académico, en esa misma visión macroeconómica, ¿cuáles son las estrategias que emplea el mundo para generar empleo? Sobre todo desde el punto de vista de tener empresas extensivas en empleo. Bueno, yo creo que aquí hay que tocar varios aspectos. Un primer aspecto tiene que ver con subdividir el concepto del empleo. Incluso en Colombia nosotros estamos hablando ya de todas las cifras de empleo entre jóvenes, las cifras de empleo por género, especialmente la participación productiva de la mujer en el esquema laboral, la producción de las minorías étnicas y todo lo que tiene que ver con lo que podríamos llamar la producción colaborativa y la producción de los estratos socioeconómicos más bajos, que en muchas ocasiones no tienen una capacidad de insertarse competitivamente en los mercados. Ya es un tema mucho de política pública y de recepción desde lo privado de toda esa política pública. A nivel global, definitivamente se está trabajando fuertemente en la exportación de servicios. De hecho, Colombia hoy se encuentra negociando un acuerdo de comercio internacional de servicios que puede abrir un compás importante para que muchas de las personas que hoy tienen empleos por debajo de la media que debería ser puedan acceder competitivamente a los mercados. Hay que competir con elementos distintos de las simples manufacturas y en el caso nuestro de los commodities, que en los mercados internacionales no tenemos una posición ni para fijar precio por esos commodities y por lo tanto nos exponemos a fuertes volatilidades como las que ya se mencionaban, derivadas de temas cambiarios y de simples temas de los precios. En nuestro país el commodity que está tomando más fuerza, ya desplazó pues a todos los demás, sin duda alguna es el petróleo, pero ya sabemos también las volatilidades a las que estamos expuestos, y de todas maneras entonces hay que tener una política de empleo que sea mucho más global y que vaya más allá de lo que hoy hacemos. Claro, y hay un tema importantísimo, doctor Carlos Julio, que es el tema de los jóvenes, ya lo tocaba la secretaria, y hay una gran preocupación por ese tema porque es el futuro y da la sensación de que los jóvenes no solo no tienen empleo, sino que está generando en ellos una desesperanza. ¿Qué medición tienen ustedes desde la Escuela Nacional? Sí, en Colombia, de los 2 millones, pues, digamos, de desocupados, más o menos la mitad son jóvenes. Y en la ciudad de Medellín más o menos es igual, de los 212.000 creo que desocupados que hay, un poco más de la mitad son jóvenes. El problema que tenemos es que en Colombia y en parte en el mundo hay una dificultad para generar empleo, porque tenemos economías que están muy financiarizadas, economías que están muy en la lógica del capital especulativo, de las economías de casino, todo el mercado, digamos, de papel, bursátil. Uh-huh. Y se ha olvidado mucho la economía real, especialmente la economía productiva. El sector, digamos, rural en Colombia todavía está, hay expectativas con el tema de paz, pero todavía hay mucho por hacer, pues, en el tema del sector rural. Pero indiscutiblemente también es un país donde hemos soportado mucho la dinámica económica en bienes primarios, del extractivismo primario exportador, y muy poco en agregación de valor, digamos, en conocimiento, en investigación, mucho en fuerza bruta y muy poco en inteligencia. Entonces yo creo que el tema es que estos países tienen que redefinir un poco, replantear ese modelo. Ya hablaste un poco del enfoque que hubo en la ciudad de Medellín, donde teníamos un sector económico muy fundamentado en las manufacturas, hice un cambio a la ciudad de los servicios, de la banca, del turismo, pero ahí hay mucho que controvertir. De todas formas, un tema que yo creo que tiene Medellín, aunque sigue siendo importante el sector industrial o manufacturero, el gran problema es que es muy poco diversificado. Aquí tenemos el peso, digamos, por ejemplo, Bogotá tiene un sector manufacturero mucho más diversificado. Aquí hay mucho peso del sector textil, confección, por ejemplo. Entonces tenemos una situación donde de pronto un sector que tenga dificultades lo afecta. Curiosamente, hoy Medellín, incluso la tasa de desempleo, en parte la salvó el sector manufacturero, pues hubo un crecimiento. ¿Cómo no? ¿Por qué? Por la devaluación. La devaluación generó una barrera a las importaciones, pues se volvió claro, costoso importar, y eso le dio cierto oxígeno a las manufacturas locales que permitieron, digamos, atender al mercado local de una manera mucho más adecuada frente a las importaciones. Eso en parte ayudó, pero el tema de la devaluación también tiene un problema, y es que esta es una sociedad donde ya casi todo lo importa, y como casi todo lo importa, la tasa de cambio impacta, digamos, en la inflación interna, en la capacidad, digamos, de la gente a acceder a la compra de bienes fundamentalmente que se importan de otros países en dólares o en euros o en monedas externas que han crecido, digamos, en el precio. Entonces yo creo que de todas formas el gran problema del país es que hay que replantear un poco este modelo. Es decir, aquí se viene hablando mucho de eso, pero no salimos del oro, del petróleo, del carbón, del níquel, del café, de ahí no salimos, del banano, pues eso es lo que realmente el país exporta. Y aún en medio de la crisis del petróleo sigue siendo, digamos, casi que la mitad de lo que el país exporta. Es un tema que no hemos logrado, digamos, romper eso, y ese es un poco el reto que tenemos. Claro, y hoy el mundo realmente está buscando valor agregado, los commodities realmente no nos van a generar un cambio radical en la dinámica económica. Y un tema importante que tiene que ver con Medellín, porque Medellín en eso sí es un ejemplo, es el hecho de unir al gobierno, a la universidad y a la empresa, para que justamente entre todos vayan visualizando hacia dónde va el empleo, cuál es el empleo pertinente, cuál es la formación pertinente. ¿Cómo se ha avanzado en ese campo en Medellín? Porque, digamos, es una ventanita de esperanza, sobre todo para los jóvenes. Así es, pues existe el Comité Universidad Empresa Estado, que religiosamente se reúne mensual cada mes, el primer viernes de cada mes, a discutir temas pues muy relacionados con la innovación, la tecnología y las nuevas dinámicas empresariales. Pero también tenemos, desde la alcaldía lideramos procesos como en este momento estamos en la formulación del Plan Local de Empleo y abrimos espacios a través del Consejo Municipal de Empleo, espacios de diálogo, espacios donde invitamos a diferentes, actores a participar, porque entendemos que este tipo de temas no, las verdades no son absolutas y tampoco desde el Estado no las sabemos todas. Entonces, abrimos espacios para discutir temas de interés, temas pues que tienen que ver con la actualidad económica y donde desde la academia, desde la empresa y desde las diferentes entidades del Estado, pero también diferentes entidades que trabajan por el desarrollo empresarial o por el empleo, pues también nos deben retroalimentar para tener procesos pues más adecuados y ajustados a la realidad de la sociedad. Claro. Pero uno encuentra entonces una contradicción, profesor Giovanni, porque digamos que tratamos de formar a un profesional mucho más enfocado a los empleos del futuro, pero ya usted nos decía, tenemos una economía fundamentada en conceptos del pasado, casi el tema de los commodities. ¿Cómo romper esa barrera? Porque de otra manera nos vamos a quedar en un círculo del cual será imposible salir. Aquí hay tres motores que por separado y conjuntamente deben propender por ese cambio. El primero de esos motores, sin duda alguna, es el Estado. Es el Estado considerado como un todo y con una política de empleo y con una política de visión de economía que sea totalmente sólida, que sea totalmente compatible y compartida. De otro lado está el sector privado, pero el sector privado actuando también de una manera colaborativa. Porque ¿qué pasa? En el sector privado, usted bien lo mencionaba, existen distintos intereses. Hablemos simplemente de una división tradicional de la economía real va por un lado, la economía nominal, la economía de servicios, la economía financiera va no necesariamente por el mismo lado porque encuentra en otras condiciones la facilidad de seguir generando riqueza. Y un tercer elemento yo no lo llamaría ni siquiera la universidad, sino la concepción global de lo que queremos conocer, de lo que, sobre aquello sobre lo cual queremos actuar. Hoy nosotros, y uno que de pronto comparte en las aulas, particularmente en las aulas de posgrado, con quienes ya han sido formados como profesionales, encuentra que estos profesionales piensan en términos no solo de teoría, sino de prácticas y de acciones de una economía cerrada, de una economía protegida, de una economía que depende del Estado, de una economía de baja productividad, de una economía que para competir necesita devaluación, que no es capaz de competir con productos altamente avanzados. ¿Dónde se va a romper todo eso? No en la acción conjunta de cualquiera de esas, individual de cualquiera de esas partes, sino en la acción conjunta. El Estado, pienso yo, es el llamado a liderar todo el tema de desde la política pública, primero por su duración, segundo por su visión de más largo plazo. Medellín, por ejemplo, se ha venido transformando definitivamente. Hoy estamos insertados en sectores como el tema de las ferias, por ejemplo, que hoy realizamos, son de carácter global. Hemos sido los anfitriones de eventos de carácter mundial y de impacto mundial. Estamos en el mapa ya de los negocios en el mundo. Somos una de las 50 mejores ciudades, según la revista América Economía, para hacer negocios acá en América Latina. Pero todo ese ciclo tiene que acelerarse definitivamente porque otras ciudades en Colombia y en el resto del continente lo están haciendo mucho más rápido. Tenemos que trabajar todos conjuntamente frente a ese tema. Sin duda, es un esfuerzo mancomunado porque de ninguna manera un solo sector podrá sacar adelante los retos que Colombia y que Medellín específicamente tienen en el tema del empleo. Tema sobre el cual volveremos en unos minutos, aquí en Punto de Giro, el programa de análisis y opinión de Telemedellín. Continuamos en Punto de Giro, el programa de análisis y de interpretación de Telemedellín. Hoy hablando sobre el desempleo en Colombia. Y hemos hablado de los temas estructurales, de la manera como un país como el nuestro puede realmente salir adelante en retos de esta naturaleza. Puntualmente, en las mesas de negociación Doctor Carlos Julio, ¿qué le ha pedido el sindicalismo, la Escuela Nacional Sindical, al gobierno colombiano? ¿Cuáles serían esos puntos claves y fundamentales a los cuales aspiran en el corto plazo? Bueno, yo creo que un problema que en Colombia está como en el ADN del modelo empresarial es que todos apuntan a que los problemas de competitividad se resuelven mediante la contracción, digamos, salarial, eliminando derechos. Ese es un tema que el sindicalismo siempre ha confrontado, porque el salario, digamos, indiscutiblemente hace parte de la estructura de costos en las empresas, nadie lo discute, pero macroeconómicamente, globalmente, es fuente de demanda, es decir, en la economía. Entonces, el problema es que a veces desde la lógica empresarial, cuando no se pueden resolver los otros problemas de las tasas de interés, del costo de la energía, que el tema de la infraestructura física del país es todavía bastante deficiente, el tema de la gasolina, para hablar entre otros elementos que dificultan, digamos, la rentabilidad de las empresas, entonces se pegan como a la parte más débil. Y creo que ese es un tema que hay que reevaluar. Incluso aquí en Colombia se ha probado que muchas veces en las mesas de negociación del salario mínimo se ha incrementado por encima de la inflación y el desempleo ha bajado. Pues entonces no, porque aquí siempre se considera que el tema del trabajador se comporta en la economía como una mercancía. Sí. De que si el trabajador vale poquito, se contrata mano de obra y se genera empleo. Pero el trabajo no se comporta como se comporta la papa. Pues si la papa baja de precio, la gente compra papa, si sube la yuca, no compra yuca. Entonces se cree que la lógica, digamos, del trabajo tiene el mismo comportamiento. Y yo creo que ese es uno de los supuestos que hay que reevaluar. Y desde luego el tema, digamos, de buscar, digamos, acuerdos para mejorar la eficiencia, la calidad, la competitividad, es importante la motivación del trabajador. Entonces yo creo que aquí hay que buscar dónde se reducen costos a las empresas para que exista margen de maniobra en el tema salarial. Yo creo que ese es un poco el tema del conflicto central en las negociaciones. De hecho, ha sido así en los últimos años. Ahí habría que pensar de cómo generar, profesor Giovanni, una adecuada relación entre tres conceptos básicos, que son el crecimiento, la inflación y el empleo, porque es una mesa de tres patas que no puede flaquear por ningún lado. Nosotros somos una economía abierta, una economía que está basando su crecimiento en teoría desde hace ya casi unos 30 años en nuestra capacidad de exportar, de crecer no solo sobre el mercado interno, sino hacerlo también sobre el mercado externo. Una economía que maneje altos niveles de inflación, especialmente niveles de inflación por encima de los que presentan sus socios comerciales, es una economía que automáticamente pierde competitividad. Por lo tanto, contrario a las teorías económicas tradicionales, hoy buscamos tener una inflación baja y además una inflación estable para de esa manera salir a competir en los mercados globales. Entonces, aquí hay una correlación positiva entre una baja inflación y una expectativa de crecimiento proveniente de los mercados externos. De igual manera, con una baja inflación tendríamos baja tasa de cambio, o mejor, baja devaluación, lo cual se convierte en un atractivo para la inversión extranjera, que es un elemento sustancialmente importante para la generación de empleo. Todos esos elementos traen consigo entonces no solo más empleos, sino empleos más duraderos, más estables y de mayor calidad. La correlación entonces tenemos que lograr tener las tasas de inflación bajas, estables, poder crecer basados en los mercados internacionales sin olvidar la lógica dinámica del mercado interno y generar de esa manera empleo de calidad. Lo cual es realmente el gran reto y en el caso de Medellín, secretaria, pues digamos que hay un aspecto que juega a favor y es la imagen de Medellín hoy, la manera como Medellín es un atractivo de inversión, la manera como Medellín hoy está en el mapa del mundo, como bien decía el profesor Giovanni hace un momento. ¿Qué tanto nos impacta ese aspecto? ¿Qué tanta es la expectativa que tenemos sobre ese particular? De acuerdo, Medellín es una ciudad que ha venido construyendo historia, que es reconocida a nivel internacional y que pues en muchas economías, en muchos países del mundo, Medellín es una ciudad que se reconoce por tener la capacidad de haber pasado de lo peor que puede pasar en una ciudad a tener pues hoy una realidad muy diferente, grandes empresas pues también que han ayudado al buen nombre de Medellín, hoy multilatinas. Y además de esto, pues Medellín es la segunda ciudad en el país con aporte a la economía del país importante, y en este mismo sentido pues la ciudad lo ha aprovechado y se ha enfocado también en fortalecer su estrategia de internacionalización. Como lo decía el profesor Giovanni, pues cuando hablamos también de negocios, también que empresas piensen, inversionistas piensen en radicarse en Medellín, esto también dinamiza la economía, genera empleo, pero al mismo tiempo pues abrirnos hacia afuera, pues abrir mercado afuera es un reto, pero también lo ha venido haciendo muchísimas empresas de la ciudad, y en este sentido es seguir avanzando para abrir cada vez más puertas para que se generen más oportunidades en la ciudad. Y entonces, profesor, ¿cómo ser más competitivos y productivos sin afectar el empleo, sin precarizarlo? Trabajando sobre otros esquemas, fundamentalmente sobre el tema de la productividad, sobre el esquema de producción basada en valores agregados, sin duda alguna, y en la exploración eficiente de mercados, entre otras cosas, aprovechando los múltiples tratados que tenemos en este momento, tanto ya firmados como suscritos e incluso en vías de negociación, de los cuales no hemos aprovechado hoy que el 30% de las opciones que esto nos ofrece. Entonces la verdad es pensar en términos competitivos, en términos mucho más grandes, en términos más allá de las fronteras, y poder de esta manera lograr mayores eficiencias, lo que los economistas y financieros llamamos las economías de escala, poder salir a producir y competir eficientemente en los mercados globales. Claro, ese realmente sería el camino. Sin embargo, ya la realidad demuestra otra cosa, y por ejemplo, en la última encuesta Yanja sobre la situación del país, el 61% de los encuestados hablan de una expectativa negativa en el empleo. Sí. Ese es, me imagino, lo comparte la Escuela Nacional Sindical. Sí, obviamente, obedece un poco a, digamos, las políticas macroeconómicas que se han hecho referencia, que indiscutiblemente afectan el clima de los negocios. Yo creo que ese es un tema que le corresponde al Estado. Yo creo que aquí, además de problemas de infraestructura ineficiente, el tema de la productividad está asociado a infraestructura, a investigación, a tecnología, capacitación. Todo eso tiene que ver con el tema de productividad. Y en eso el país anda todavía bastante alejado de otras economías regionales. Pero hay otros precios de la economía que también hay que revisar. Por ejemplo, el sector financiero es un sector muy consentido. Él siempre le va bien, así la economía le vaya mal, siempre tienen altas rentabilidades, incluso es lo que ha impactado más el crecimiento del PIB en los últimos años. Entonces yo creo que también hay que revisar un poco la política crediticia y la política financiera que haga, digamos, viable los negocios. Porque aquí lo importante es que la tasa de interés debe ser inferior a la rentabilidad, de los negocios. El tema de la gasolina, de la energía, el tema, digamos, de la tasa de interés. Entonces, yo creo que hay que revisar precios de la economía que le quitan rentabilidad a las empresas, pero también seguir trabajando en temas de productividad, pues, que haga la economía más eficiente. Y esos son temas también de largo plazo, pues, el tema de las vías, los ferrocarriles que se hablan para este departamento, los túneles, la infraestructura vial. Pues yo creo que esos son temas que son importantes para que la economía tenga una correa de transmisión que sea mucho más eficiente y haga que los precios finales, pues, sean mucho más competitivos. Tema realmente interesantísimo este de el empleo en Colombia. Y como vamos entrando ya en la parte final de Punto de Giro a través de Telemedellín, vale la pena tener algunas conclusiones básicas. Hay motivos desde el punto de vista de la macroeconomía, no solo ya a nivel mundial, sino la macroeconomía del país, para ser optimistas, o el momento no es el más propicio, profesor Giovanni. Yo no quisiera dar una voz pesimista, lo que menos nos conviene es hablar de pesimismo en este momento. 2017 es sin duda alguna un año de transición, un año en el que las variables económicas se espera que toquen fondo. Colombia es un país que tiene una estrecha relación con Estados Unidos, todavía esa relación no es suficientemente clara bajo el nuevo gobierno del señor Donald Trump, no sabemos hacia dónde vamos claramente, y eso nos exige desde ya dar una mirada a otros mercados, empezar a negociar otros destinos y otras cosas diferentes. Tenemos que generar mayor competitividad en el campo. Hoy nos hemos centrado mucho en la discusión de la Colombia urbana, pero la Colombia rural sigue siendo un aspecto de especial importancia para salir a competir en los mercados globales. No es un año de sonrisas, definitivamente. Es un año en el que tendremos que estar un poco con el ceño fruncido, pero se esperaría que el 2018 empezáramos una curva ascendente, especialmente porque ya habremos controlado la inflación, tendremos tasas de interés en teoría más bajas, aunque aún muy por encima de la inflación, y condiciones de mejora en los mercados internacionales que vienen recuperándose. ¿Comparte esa visión, doctor Carlos Julio? Sí, yo creo que hay un tema que en Colombia muy poco se le ha prestado atención, porque indiscutiblemente hemos sido muy ligados a la economía norteamericana, a los Estados Unidos. Dependemos mucho pues, de las importaciones, de las exportaciones a este país. Pero yo creo que en el mundo se ven dando unas tendencias que es bueno que el país la mire. Debemos mirar mucho más hacia el Pacífico, especialmente lo que viene haciendo China, lo que llaman hoy la nueva ruta de la seda, el nuevo enfoque financiero y crediticio que vienen dándole especialmente a través de inversiones en infraestructura, inversiones en puertos, y que China, como todos reconocemos, viene haciendo inversiones en todos los países del mundo en gran escala. Entonces yo creo que también hay otras posibilidades, otras alianzas que el país también debe buscar, y obviamente yo creo que también buscar retomar un poco la integración regional, porque siempre nos hemos ligado a Europa, Estados Unidos, y estamos muy desconectados de la región. Yo creo que también hay que buscar un poco una conexión, integración regional, pero también buscar otras miradas, digamos, frente a al manejo económico en el mundo, que creo que el llamado grupo de los BRICS y obviamente lo que viene haciendo China con la nueva ruta de la seda es un tema que es bueno que desde Colombia se le dé una mirada. Y Medellín seguirá fiel a esos parámetros, seguirá buscando esos nuevos mercados, y a veces, a pesar de que el tema macroeconómico no sea el mejor, la ciudad sí seguirá empeñada en buscar ese empleo de calidad. Así es, estrategias como Buscando Talento precisamente buscan eso, llegar a comunas que más oportunidades necesitan, llevar oportunidades de generación de empleo a través del emprendimiento, el fortalecimiento empresarial, la formación para el trabajo, la promoción para el acceso a mercados, promover el talento local. Todo eso lo que hace es llevar oportunidades al ciudadano y hacer, pues, entender cuáles son las condiciones nacionales, pero también seguir en una dinámica que nos permita de alguna forma cuidar el empleo y la competitividad que tenemos como ciudad, apostarle a la productividad, apostarle a la formalización, apostarle a la promoción de las exportaciones para que cada vez hayan más oportunidades y obviamente pues aceptar también los retos que tenemos como país, pero creo que es la mejor forma que una ciudad como Medellín le puede aportar al desarrollo nacional. Y esperamos que efectivamente la ciudad siga marcando esa diferencia en el país y siga buscando la manera de rebajar la tasa del desempleo. Un tema realmente interesante y un tema que nos toca a todos, sin duda, a todos los colombianos que soñamos con un país justamente con pleno empleo. Muchísimas gracias a nuestros invitados, a nuestros expertos. Los invitamos para que continúen mañana y el próximo jueves en esta franja de Punto de Giro de Telemedellín, todos en las semanas, martes, miércoles y jueves, entre las 9 y las 10 de la noche. Y ahora los invitamos a que continúen con la programación de Telemedellín. Feliz noche para todos.